manga de esto. Ay, lo que come. ¡Boludo! Estoy apretando y no salta. Siento un lag zarpado. No sé. Voy a saltar un rato antes, bro. Eventualmente me voy a acostumbrar, pero la concha de mi hermana. ¿Escucha y se ve bien o no? Dentro de lo que cabe para este juego. Por acá había una vida, lo vi recién. Ahí. ¿Cómo anda? Me muero. Está diciendo que... acabo de perder la vida que acabo de agarrar. Ahí arriba debe estar la vida. Yo sé que era el 4 allá. El 4 ese es la vida, la cantidad de vida. Tengo entendido que encima es medio atroz el tema. El juego no es muy amigable. Uy. Se me recomplica el juego, Adri. Estoy teniendo... lo estoy jugando en emulador porque no... no anda bien la versión... PAL en la NES, está toda rota, pero toda rota. Y bueno, pasa estas cosas. Soy muy malo jugando esto, la concha. Igual tiene algún problema el juego culiado, no me digan que no. Venga, rompese totalmente. Ese movimiento de pantalla cuando saltás, Dios santo, suavidad ser. Salió ahí, no está, no había nada ahí, man. Buena.
Cero ganas de cortarte los bolas del juego, ¿no? Ah, mira, puedo ir por acá. Supongo que puedo ir por ahí también. Dale, concha mi madre. Yo siento lag, no sé si el juego originalmente es así. Aprieto el botón y como que reacciona después. No, la hitbox es por lo menos caprichosa, digámoslo. Lo más buenamente posible. Será cosa de acostumbrarme al control, pero cómo se me complica. El de Sega, este lo hicieron, creo que lo hicieron después encima. Se supone que si el de Sega es exactamente igual que el de Super Nintendo, se supone que son iguales, son el mismo juego. ¿Es porteo oficial? ¿Sabe que sí? Cosa europea, pero sí. Ahí me comió el input. Y no tiene que ver con el lag. Capaz que lo del lag que estoy sintiendo tal vez tenga que ver con el... con el hecho de estar jugando en emulador, pero... cómo me tanqueo ahí. ¡Pero maestro! Y eso porque Sega tenía como la... creo que había que... había que agarrar todo, la concha de madre. Sabes que nunca supe cómo es esto, Yo lo he visto jugar... uff. Esos 3 frames por... ¿qué pasó? Ah, no, esos 3 frames sí se dejan ver, Yo he visto gente jugarlo. Está comiendo el input de una... me estoy poniendo nervioso. No, es que tenés que correr en... tenés que saltar en velocidad y si... me cago en Dios, boludo. No puedo hacer esa parte, boludo. Me come el input, chon. Y si salto quieto, no. He visto a gente jugar, pero nunca jugué yo. ¡Anda, Volvo! Saltá con voluntad, la concha de tu bar. Acá donde había que hacer las parabólicas. Parece que no.
Kojimba. Bueno, esta parte era bastante más fácil, ¿eh? Ah, este come todo. No le importa nada. Hola. ¡Ah! Está sufriendo. Igual seguramente... Va, no seguro, pero puede que haya menos niveles. Hombre. ¡Gran Zanzibar! ¿Cómo le va? Me arruinó. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué le cuenta a la gente? ¿Qué le cuenta a usted? ¿Qué andaban haciendo? Sí, yo me acuerdo que en el nivel anterior había que pegar como unos... Había que pegar como unos ladridos. No, el plataformeo es horrible. ¡Maze! Se me reventó una vena al estar 10 horas parado. ¡Upa! ¿Qué pasó? Mal. ¡Juanjo! ¿Cómo anda, querido? Vamos a hablar con la gente, a ver. El Dino Crisis. ¡Ah! ¡Oh! Lamón jugó mucho Dino Crisis. No sé si jugó al 2, pero me acuerdo de haber visto. Son de esos juegos tipo Play que nunca en mi vida jugué. Alguna vez le tuve ganas, pero le tengo miedo a esos juegos. Porque soy re mañoso con las cámaras. Upa. ¿Y acá qué hago? Ah. ¿Qué onda? ¿What? No sé cómo hice eso. Acabo de hacer algo que no entendí cómo lo hice. El wall jump, padre. Ah. Bah, me da re fácil. Apretando direcciones, no había que apretar más. Ah, todo el principio. Tengo miedo con el tema de los continuos, ¿qué puede pasar? Diego, ¿cómo le va? Bienvenido. Si vino de parte del gran Zanzibar, le comento. Y si no, también. Estamos intentando pasar el catálogo completo de la consola de NES. Y que por cuestiones de que este juego es PAL y mi consola es NTSC, me fue imposible jugar desde la consola porque está rotísimo el ROM y anda a una velocidad descomunal. Entonces... este juego lo estoy emulando. Los demás no han sido emulados. Concha de mi madre. Me tanqueó. Eso es gráfico HD. Me está matando este juego, Nick. Mira cómo te baiteo, mira cómo te baiteo. Tú puedes, Kimba. Ah, si te pega el mordisco se cansa, mira. Me está matando el juego. Tengo lag, man. A mí no me importa lo que me diga la gente de que no existe el input lag. Mira, aprieto. Yo lo siento que reacciona un 0 o 2. Es posta el juego, Yanchelo. Salió en Europa solamente. Tan triste como cierto. Ah, este lo podría haber dejado. Thank you.
Tengo entendido que salió después, puede ser, o no sé muy bien cómo es la movida. ¿Y qué te parece? Hasta ahora. Con 7 adentro. Goloso. Porque ya sé que vos tenés el problema que yo tengo, que tenés que terminar de ver las cosas que empezás a ver. No necesariamente las ves porque te gustan. Rebota ahí. No sé si llego, eh. No entendí cómo avanzar acá. Yo me tiro. No puedo pasar, boludo. Buena, boludo, a mí me gusta. Ahí hay alguien, mira, ahí arriba. ¿Tengo que matar a las tres hienas? Eran tres, ¿no? Claro, pero eso está puesto como para que venga de aquel lado. Como para que venga desde allá. Y ahí hay un pájaro culiado. Ok, ya entendí. No me estoy viendo. Se va a parar ahora. Como estoy emulando, no me estoy viendo porque tengo otra disposición del setup para poder jugar desde la compu. El ansias. No, yo la serie la fumo así de corrido. Por eso también. Y el problema es que no tiene que necesariamente gustarme para hacerlo. Entonces a veces miro cosas que no me gustan, pero de manera criminal. 24 horas, en una noche te la fumaste esa serie. Yo estuve ahí. Yo lo vi todo. Vi cómo se te rompió el corazón y todo. La excusa del podcast, siempre. Ah, pero tiene toda una metodología de trabajo, Nick. No, yo soy más croto, pero es durazno el control, ¿eh? ¿Cómo subo ahí? No, no sé. No, no sé jugar a esto. ¿Upa? Puedo lograr llegar ahí arriba. But how? No, 2016 no, la original. La serie que salió primerito. Dudo que sea así esta parte, pero lo dudo de una manera muy fuerte. Claro, pero lo terminás viendo. Drifter, ¿qué es? Serie, película, anime. Ando con ganas de ver anime. Los Sopranos. ¿Los Sopranos no es media larga? Che, te juro que no sé qué hacer, boludo. Drifter, ¿de qué es? Pues yo soy medio de. Me gustan los animes de deportes, amigo.
Por ahí los que son tipo de pelea, por ahí, no tanto. La que vi que no me disgustó tanto fue God of High School, no estuvo mal. ¿Te jugaste ya el Dragon Ball? Hay, para la NES, de manera oficial, hay uno solo que se llama Dragon Power, que es el que en Japón salió como Dragon Ball. Y a ese sí lo jugué. A los otros, que son los japoneses, propiamente dicho, no. No sé qué hacer, man. Dragon Power estaba a RAN 7, a mí mucho la conferencia, no me gustó. Pero en Sega. Ah, no. Tengo el problema que realmente no sé cómo continuar. No quiero que me digan. Pero no sé cómo continuar. Estoy perdido. Sé que tengo que ir ahí arriba de alguna manera, pero esa manera no la estoy viendo. Seguramente subiendo acá y no estoy entendiendo cómo subir. El problema. Porque eran tres hienas, ¿no? Las malas en la peli. De la peli sí me pueden hablar, por ahí del juego no, pero es medio críptico. Por no verte me erra runearlo. Y no, boludo, si la cosa es no spoilearte tampoco. Si no, vería todos los speedrun y jugaría speedrun strat todo el rato. Las speedrun strat que se me ocurren a mí, como intentar hacer esto que voy a hacer ahora. Oh. Oh. Es acá, pero clavado. Tranquilo, Kimba. O tal vez no. Eso se puede hacer entonces. Hay algo raro. No, eso sí sabía. No, no hay nada raro. El problema es que creo que tengo que subir ahí arriba, lo cual no he comprobado, pero es que acá no puedo pasar. Y ya una vez que llegué acá es morir. Me dejé llevar por la vida y lo seguí. 860 horas, mierda. A ver. Pingue. ¿Sabes la cantidad de juego que gana en 35 días, padre? Dale, Julián. No quiere, boludo. Me cago. Bien, va bueno. No puedo. Ah, ahora sí. ¿Qué mierda es Cube? Supongo que es más fácil, ¿no? Bien, a ver.
Estoy teniendo problemas con el control, pero de a poco me voy amoldando. Supongo que tengo que matar a las tres. El problema con la tercera... Igual perdí como 4 vidas en el... En la parte esa de los rinocerontes con la jirafona. Que tiene ganas de portarse como tiene ganas el control. Voy a buscar la vida, a ver qué pasa. Así puedo no... De a poco es como que me voy acostumbrando al control. Ah, la puta madre. Mal salto eso. Esta boda no sé qué te da. Cachorro. Ah, debe ser el nivel de dificultad fácil. Mucho el control del juego, pero me gusta ese tipo de diseño de mapas, está bueno. Ah, un matecito. Lo de las cabezas de las jirafas, boludo, es deplorable, porque el control no es muy preciso y cuando moves para saltar, si no agarras velocidad no se cuelga, pero si te moves corres el riesgo de que no salte. ¿Puede ser café? Ay, bueno. No, no, boludez, pero me encanta que haya diferentes opciones para pasar. Hace mucho que no tomo café. Yo tomo casi diariamente café. ¿Ese del primero o ese del que me trabé? Me pareció mala la viuda y no la quise agarrar. Bien, la viuda no. Claro, sí, a veces eso influye mucho el... la cercanía con un juego. No me acuerdo qué juego... Ah, bueno, el Tom y Jerry, que... Nick lo odia. A mí me parece fantástico. Pero también, porque yo lo jugué de pibe toda la vida y... No tanto como pasarle speedrun, debo admitir. Pero lo suficiente como para decir, hey, no está tan mal. ¿Por qué será? Hey, porque es fantástico artísticamente, más que jugablemente el juego. Eso querías escuchar, maldita sea. Pues ahí lo tienes. Hey.
Pasa que sí. Yo también. Pero parece que no. No, qué estafa esa última. Me sacó la vida. Esa vida me la robó. O sea, la agarró y se la llevó. Dijo, es mía. ¡No! No, qué peteo, boludo. Hay un... Míralo. Mira la hitbox. What is a hitbox? Dice el juego. El rancio león. Está complicado, Dani. No le voy a decir que no. Me había tilteado muy feo al principio. Ahora ya estoy en modo más... tranqui con el juego. Eso no hay que agarrar. Ah, pero... qué hija de juego. Acá es mi PB. Bueno. Regala tres. La cancha de Colón, el cementerio elefante, bien ahí. Ahora, si tenés que tener un sobrenombre para tu cancha, pocos tan buenos como el cementerio elefante. Pocos, eh. Yo salto ahí porque realmente desconfío de que eso se comporte como se tiene que comportar. No creo que sea muy puto el nivel. O sea, tiene que tener algo de dificultad. Pero no creo que tenga un salto que tengas que hacer encima de un enemigo o alguna cosa de esas ranciadas. Me puedo estar equivocando totalmente, pero elijo creer que no. A veces puedo hacer esto y ya lo tengo ahí arriba. Y acá yo me tiré erróneamente. Te juro que no se me ocurre, ¿eh? Algo que también me está matando es que lo estoy jugando con el control de la Xbox, con la palanca. Che, supongo que me choco, ¿no? Saltó como el orto, boludo. ¡Ay, Dios! Eso es lo que más me preocupa. Uf, ahí la cagué mal. Eso es lo que más me preocupa del juego. Bueno, no salta, boludo. Porque no me reconoció el coso, no sé por qué, boludo. Te juro que no me reconoce el D-pad. Me choco. No es que pueda hacer un salto raro ahí.
Y acá tiene mucha pinta de venís de este lado, el lado izquierdo, y vas para la derecha. O sea, venís al todo lo contrario, venís al lado derecho y vas para la izquierda. Soy un desgraciado. Ahí nunca me metí, pero no parece que haya nada. Social Friend. Ah, no. Después deleteado Social Friend. Cambiar el título y poner manual, no. Ahora. Banear bots. Oh. A mi trabajo me han llamado, dice el amor. Calla. Calla. Cállate, vos. Cambié todo yo. Ah, no, me cambió. A ver, me choco. Ahí no puede ser. No creo que sea ese salto, boludo. Tiene pinta de servir. Tiene pinta de escape. De skip, perdón. Uy, boludo, cómo estoy con las palabras hoy. ¿Tenés el manual? Sí. Ahora lo busco. Capaz que hay alguna mecánica que se me está yendo del juego. No lo conozco tanto encima. Entonces. Sí, ya sé cuántos controles tiene la NES, la concha de mi madre. Control Simba. Movement, crouching, loop up, jumping, roaring. Es lo que el. Roll. Ah, roll. No entiendo lo que dice acá. When young Simba is facing. ¿Qué sería como? He can curl up into a ball to jump adversary in his path. ¿Es lo que estoy haciendo de que le salto encima? No dice jump. No, dice pump. Pero estoy preguntando. Grabbing, swinging. ¿Qué es? But don't linger too long on the complete one. Entiendo que me está explicando el juego. Ahí puedo hacer esa verga. Bien. ¿Y ahora qué es hacer eso? ¿Para qué me sirve? Faltaba un movimiento, qué plato.
Parecía que no podía hacer nada rancio, tenía que haber algo. Okay. Pensé en mi inocencia que eso se movía. Opa, ¿y eso? ¿Qué? ¡Hasta luego! Ven acá, facilito. Jeje, listo, acá está. Me paro acá, llego hasta el otro lado. Jeje. ¿No? ¡Hasta luego! Opa. Pensé que eran tres, no sé por qué. En la peli no son tres. Dale, culiado. Perdí. Ah. No creo. Que el original sea así, no creo. La estampida. Ah, no. ¿No puedo saltar? Ok, esto viene de esquivar entonces. Mete un lag esto. Hicieron estampida. Ah, momento de mierda este. En la peli, man. Van con la adaptación igual. Obviamente a la NES no le da para hacer lo que está en el otro juego. Igual sigue siendo como medio triste el movimiento, pero... Ay Dios, ya está como... Too much largo. Ya está. Listo, una estampida, ok. Pause, es pause, sí. Porque el juego, no sé en qué idioma estará. Se parece que todo está en inglés, pero como salió en Europa, puede que haya alguna otra cosa. Ah. Qué loco. Estoy muertísimo, estoy muertísimo.
Ah, boludo, pero... Una total inservi... ¡Puta que te parió! ¡Me pegó una piña el hijo de puta! Dios, el... La indignación que me está generando este juego no tiene una idea, man. Yo sabía que iba a pasar eso, pero yo lo pero eso lo tenía re claro, boludo. Pero qué juego culiao. Ay, esa hitbox, boludo. Boludo, el salto. Claro, el problema es que no sé si no es del 94 este juego, o sea, es imperdonable que sea tan mal. Esa vida puesta ahí es una mierda, boludo, ¿te das cuenta? Ni siquiera confiar. ¿No voy a ser grande? Au. Yo si me tiro ahí pierdo la vida. Buen videojuego. Es una boludez. Como, ¿por qué lo medís así? En realidad me refiero. Y el problema es ese, de que si vos lo haces así. Mira, esto te hace disfrutar el juego eso. Pero qué juego de mierda. ¡Qué mierda! ¡Da! Había un bicho. ¡Dale! Casi le erró. No se ven mal los sapitos culiados. O aparecen de repente. No sé si no se ven o que soy un ciego culiado. Que todo puede ser, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Parece un pasto. Puede ser, dije, pero... la parte de los troncos. Bueno, menos mal que tiene esto. Espera. El RNG proverá.
Ah, es buenísimo el juego. ¡Ah! ¡Ah! No, el nivel de este control es... No he jugado nunca algo así, Nick. Sentid vergüenza por no haberlo... ¡Boludo! ¡Boludo, se choca! Dios. Es imposible no bajar. Sí, el tema de los colores era complicado porque la NES no bancaba muchos colores al mismo tiempo. Pero... Hacé la marrón al sapo culiado, que se note que hay algo ahí parado. No, los sapos son verdes. Y están en el pasto, que es verde. Realismo. Está tremendo. Voy a llegar al final, voy a morir. Si no conozco el juego, tengo que aprenderlo todo. ¡Boludo! ¿Para qué decir lo mismo? No, este juego es explosivo, bro. No, más mate, por favor. Te mata por dentro este juego. Esperar. Y después nos dicen violento. Violento era hacer estos juegos y vendérselos a un pibe. No, por suerte solo salió en Europa. Por más mala suerte, salió. Que ponerle que la otra parte eran espantosa el control, pero acá no solo es espantoso el control, sino tenés que esperar. Como el orto.
Sí. Pasa que hay algunos que lo ponen contento, lo garumpa, yo no soy la clase de persona. ¿Sabes qué? Voy a resetear. Ya está. Sí, igual perdí un montón de vidas. Tengo una sola vida, no voy a estar sufriendo esa cantidad de tiempo por algo que sé que lo voy a tener que hacer de nuevo porque no me van a alcanzar la cantidad de vida. Prefiero intentar llegar con más vidas. Cuando girás, no salta enseguida. Ah, boludo. Salta, boludo, no salta, no salta, no salta cuando girás, boludo, no salta. Tienes que aprender a controlar el control, o sea, no. El control no te ayuda a jugar. Es una locura, boludo. Eso me pegó. Hay que tener bocha de espacio para correr. Porque si no, el salto es lo más impreciso del mundo. Si tenés espacio, por ahí zafa, boludo. Pero no puede ser que tengas que encontrarle la maña al control. Que el control no esté bien hecho. No perdonables. Mira. Juego realista, claramente. Nunca he visto los leones saltar. Saltan con espacio, viejo. Irse a la mierda la vida que acabo de conseguir. Me rompe el corazón el juego, boludo. Te juro que me rompe el corazón. Entiendo totalmente por qué alguien puede odiarlo, ¿eh? Es perfectamente lícito odiar esta porquería. Mirá. Eso me decía Nick, por eso lo agregó a la garompa, por la descripción de él. Me robó. Está como, what the fuck? Digo positivo, me voy a hacer bueno para este juego culiado. ¡Ah! ¡Y no! ¿Cómo anda?
No salta, boludo. Lamentablemente sí. ¡No! ¡Pero el sal! ¡No sal! Me pone mal, tristeza no da un fin. Sí, no tiene el aviso, pero se ven los obstáculos. That is true. Y no hay que hacer la huevada del gritito ni nada. ¡No salta, boludo! ¡No salta este juego de mierda! ¡Boludo! ¡No salta! ¡No salta! ¡Cago en Dios, boludo! Que boludo, me doy vuelta, salto y no salta, se come el input todo el tiempo, boludo. Hace lo mismo que el Mega Man 3 y la concha de la lora, boludo. Ya me acostumbré al retraso que tiene el salto, sin embargo. Fíjate que no es que estoy todo el tiempo saltando mal, boludo. Plataformeo más o menos lo tengo, boludo, pero cuando haces esos movimientos de darte vuelta y saltar no lo hace bien. Y a veces necesitas hacerlo. Ay, ¿cómo haces? Si no, no te deja agarrar carrera. Dígamelo, señor juez, dígamelo y yo lo hago. Este nivel es un gran problema. Sí, y parte del problema viene por ese lado, apretar los dos juntos. Cuando cambias de dirección y saltás es cuando se come el input. Tenés que cambiar de dirección, esperar un segundito y ahí recién lo haces. Una verga. Menuda y jugosa, como dice que le gusta a Loki. Thank you.
lo bueno y la maravilla de los emuladores es que ustedes tranquilamente lo pueden probar y darse cuenta que no salta. No puedo porque estoy emulando. Y el problema es que lo tenés que hacer pseudo rápido en esa parte porque obviamente es por tiempo. ¿Quién va si saltaría? Ah, no. Corre. Mejor erizo que el erizo, mira. Claramente. Casi se suicida. Esto es lo único que anda bien en el juego. Eso que haces ahí es lo único que anda bien en el juego. Se agradece. Pero todo lo demás anda como el chori. Hijo de puta, el cuervo culiado. Ese seguro que es amigo de Tinelli, güey. Cuervo botón. Me está haciendo mal, boludo, este juego. Me estaba lastimando, boludo. Boludo, la concha de su hermana. Tan mal hecho puede estar un juego, boludo. Tan mal hecho. ¡No sal! No salta el videojuego, se va a llamar este. Te va a pasar lo mismo que con el Kicks, boludo. Lo vas a tener que probar y te vas a tener que comer el garrón de que lo que estabas diciendo no era verdad. Probalo. Te vas a dar cuenta que no salta. No tiene ganas de saltar. No le parece buena idea. El juego todo el tiempo te lleva a esa situación, boludo, que tenés que hacer ese movimiento que ya sabe que no anda. Dale, vaya a dormir, Juanjo. Es importante el descanso cuando se estudia.
¿Pero de qué te cansaste si no hiciste nada, hija de puta? Es como el amor. Sin hacer nada. Casi me encierra, boludo. ¿Cómo me están cobrando esas vidas que me arrobó, boludo? No sé, Dios, boludo, me está poniendo. Qué desesperante que es, boludo. Hijo de puta, boludo. Concha de tu hermana. Pero la puta que me parió. Si no soy un ciego culiado.
Se me quiero cortar las bolas, por favor. Traiga la motosierra. Como no salta, no sé qué hacer. De su hermana, boludo, ¿cómo puede estar tan mal hecho el control culiado? No se agarra, no salta a veces, se choca con los bordes, boludo. Tiene problemas de la aceleración culiada. ¿A quién carajo se le ocurrió como buena mecánica la aceleración en los videojuegos en el salto, boludo? ¿Qué cosa? De esta forma, ¿no? Porque es atroz la diferencia. De Genesis, ay no, está al borde del colapso, me está matando este juego, no tenés una idea, Naoko. Pero dame Nobunaga hasta fin de año, no me des esto, por Dios. Sapo culiado, me va a matar. Necesito urgente, pero ahora. Bandits of Ancient China, opa. Eso los tendría que bloquear todos. Una cuestión de que estaría bueno no jugarlos todos juntos, pero está el Genghis Khan, el Emperor, Nobunaga 2 y Romancecito 2. Y bueno, ese que me estás diciendo, ahí lo busco. Che, no veo. ¿Ustedes ven el piso? Yo no lo veo. Claramente no está el piso, boludo. No lo veo, no se ve el piso. Joda este juego, boludo. Encima que no está puesto con mala leche ese enemigo. Ay, Dios. Que me... Ay, el gorila este. Me acuerdo de su existencia, no sé cómo se le pelea. Bueno, le agarró el sombrero. Goraila. Buena. Acabo de pegar con su propia roca. No creo que me las tenga que tanquear.
¿Cómo paso acá sin que me pegue? No se puede pasar sin que te pegues. ¿Cómo pasas ahí sin que te pegue? Explícamelo, no puedo. Ya sé cómo. Pero me cago en el juego, culiao. Ya sé cómo. Mala mía. Ay, Dios, boludo. Bueno, esa fue mía. Ahora, todas las demás son tuyas, jueguito, culiao. Hacete cargo. Si por luego lo vas a pagar vos, no sé. No sé cómo, pero al principio, bueno. ¿Cómo se le pelea a eso? Ya está, fue. Está el friendly. Se fue a la mierda. ¿Cómo le peleó a esa droga? Ya está. Ya quiero sacarnos por encima, ya no lo quiero ver más. Está haciendo daño. Tiene muchísimos problemas, pero no es una copia china este. O sea, dentro de lo que cabe, una copia oficial. Lo que lo hace un poquito más criminal. Yo me acuerdo de haber visto el video de Ernesto. Pero ¿cómo puedes hacer algo así, boludo? No tiene sentido. Carajo. ¿Sale jugar uno de esos y olvidarse de este? Como si no existiera. ¿Cómo le gano el león culiao? Juro que me hinché los huevos, ya no me importa. Es muy horror el juego, muy. No, de vez en cuando tequila, no sé si se ve. Pisándole la cabeza. Decime que no es un hijo de puta el piso. Decímelo, mentime, decime que no. Intenté pegar recién y no pude, boludo. Pero bueno, hitboxes. Sí. No. No, boludo. Pero si salté encima de la piedra. Ya lo hice, boludo. Yo vi que se la devolvía. Cuando me pegan, se la devuelvo.
Pero me saca vida, boludo. Creo que disparo. Estás viendo la versión de NES, ¿no? Porque el Game Gear es diferente. No, este juego problema de hitbox. No, ¿cómo se te ocurre? Ahí está. Yo sí lo hice la vez pasada, boludo. ¿Ves? Cago en tío, boludo. Dale, monoculeado. Ya está. Entré en tilted mode. Ya no puedo jugar más. Para, ¿vos me estás diciendo que se acaba ahí? ¡Ay, Dios! No, no te puedo creer, boludo. ¡Ay, Dios! Ay, yo estaba esperando toda la segunda parte, boludo. Cuando el chabón se hace grande y tiene que pelear contra el otro culiao. ¡Oh, boludo! Ni los créditos son bonitos, boludo. ¿Podés fijar si está completo esto o si le cambia la dificultad? Indignadita, pa. Yo te... fijate si se acaba ahí. Sí, te me erro y lo termino ahí, pero vamos a hacer algo. Voy a esperar que se acabe la música. Sí, te perdiste el final. Pará. Lo dejé en pausa. Quiero ver si le cambias el nivel de dificultad, si hay... Porque hay otro nivel de dificultad. Lo voy a buscar en YouTube. No lo voy a hacer yo. ¿Ok? The Lion King. NES. Hard. ¿Será? Ah, pero este es el de Super. Déjame ver, estoy viendo, Quiero ver si cambia... No, exactamente, termina ahí. Ok, nada. Se acaba ahí. No había Simba grande, ¿no? Eso fue lo que me fui a buscar. Fui a mirar, porque tal vez dije, capaz que en el nivel de dificultad más alto había Simba grande. Si hubiera sido el caso, lo hubiera terminado, o sea, lo hubiera jugado de nuevo. Gracias a Dios, a Miyamoto. Gracias a Miyamoto, que es más o menos lo mismo. No. Por alguna... decisión muy noble. Este juego nunca fue lanzado en otro lado que no sea Europa. Los europeos son unos masoquistas de mierda. Por eso los jugaron. Una hora. 28 minutos. 14 segundos. Vos me descuidás, yo te gano un juego, Nick. Esto es así, vos lo sabés. No era oficial. Este sí, pero según lo que estaba diciendo Nimrod, que puede ir al canal de... el señor Rinstein. Hay muchas versiones chinas de este juego que están mucho mejor porteadas que esto. ¡Vamos, Messi! Ni nada trae jardear esta wea.
No, pero si son cortos, no sé, qué sé yo, negro. Yo tengo ganas de no volver a tocar algunos juegos. Este era uno y prefiero ganarlo bien y olvidarme. 08 del 08 del 21 es el cumpleaños de una amiga. Así que termino de hacer esto y le mando un mensaje. Háganme acordar, así quedo re bien. Como que me reacordé. Porque en realidad me recordé, pero todos los años me olvido. ¡Gráfico! No es tan mal, pero el nivel ese verde sobre verde, no, hermano. 4. La música, 4. El control, 1. El enjoyment, 1. Joder mía. Me gusta la animación, por eso no le pongo menos de 4. La animación de pataleando es bonita, pero nada más. Dificultad, un 5. Promedio 2,5, yo creo que es bastante, bastante, bastante acertado, ¿no? Detenemos esta mirada y no lo vemos nunca más.